eso ha llamado la atención. Y yo creo que las autoridades frente a esa situación debieran de realizar una investigación y establecer las responsabilidades si hay. Evidentemente, de que claro que debió haber sido incautado. Ahora habría que ver qué fue lo que pasó. ¿Quiénes fueron los que dejaron sobre la base de lo que encontraron ahí? ¿Quiénes fueron los que dejaron que ese barco salvara? Y eso debilita de una u otra forma la lucha contra el narcotráfico y todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas en la República Dominicana. Nosotros nos hemos convertido en uno de los principales puentes del área, esa es la realidad. Y yo creo que en ese sentido nuestras autoridades deben de ser más severas. Pero eso ha llamado la atención.